Unións Agrarias ve totalmente injusta la culpabilización de los ganaderos como causantes de los incendios. Han reclamado que se modifique la ley de montes con el fin de que permita el pastoreo una vez rebrote la vegetación de los terrenos quemados y no esperar 2 años para ello. Nos entendemos que é unha verdadeira aberración, que é algo totalmente injusto e que, vamos a ver, si nos temos, imaginaremos unha parcela e a parcela ardeu, si é pasto monte baixo e ardeu, non nos la deixa poñer na aplicación. Pero si é un prado, si é un PS ou un PA, si non la deixa poñer na aplicación. Algo totalmente arbitrario, algo que non ten ningún sentido e que nas zonas de montaña, nas zonas extensivas, vai a impedir que moitos gandeiros poidan facer a declaración da PAC con ese pasto arbustivo que están xestionando, que están traballando, que desbrozaron e que ao millor tuveron a mala suerte que ardeu, pois no 2017 ou no 2018. En este sentido, el responsable de producciones agrarias y extensivas de Unións Agrarias ha anunciado que la sindical ha presentado un acto de conciliación en el juzgado de primera instancia de Ourense contra la Sociedade Galega de Historia Natural, por haber acusado a los ganaderos de ser los causantes de los incendios. Ha destacado que la normativa vigente provoca que el terreno quemado tenga como único destino estar abandonado y así que vuelva a arder, por lo que ha solicitado el cambio de la legislación vigente, ya que la mejor manera para luchar contra los incendios es conseguir que los ganaderos les den uso a los terrenos. Y ha finalizado explicando que si por esta cuestión un ganadero no recibe las ayudas de la PAC, automáticamente tiene que cerrar al dejar de percibir el 40% de sus ingresos. Y a partir de ahí se genera más abandono, más jabalí y más fuego en agosto, que es lo realmente dañino.